Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos, La Revancha. Hoy, noche de sentencia, y nuestros seis participantes, Mayra Goñi, Karina Calmet, Susan León, Giancarlo El Flaco Granda, Carlo Junior Silva y Armando Machuca deberán de utilizar todo su arsenal de cocina para intentar salvarse. Solamente dos de ellos serán los afortunados. Además, nos visitarán grandes invitados, amigos de la casa, que nos sacarán más de una sonrisa. ¿Listos para este episodio lleno de sabor y de emoción? ¡Que empiece el programa! ¿Por qué todos están cortando la esquina superior izquierda de sus empaques de alacena? Porque alacena trae una promo con mucho sabor. Solo tienes que recortar la esquina superior izquierda de tus empaques de mayonesa de 95 gramos o tarí de 85 gramos, porque ahora valen 50 céntimos. Canjéalas en las bodegas o mercados autorizados y utilízalas como descuento en tu siguiente compra de mayonesa 95 gramos o tarí 85 gramos. No esperes más y haz que tus comidas sean aún más ricas con el rico sabor de casa de alacena. Vamos a hablar de un ingrediente clave para tu éxito. Me refiero a tu educación. Y con carreras para gente que trabaja de Cibertec, lograrás terminar tus estudios en tan solo 2 años. Estudia con horarios flexibles en clases semipresenciales o 100% virtuales. No lo pienses más y elige Cibertec. 40 años formando con tecnología a profesionales de éxito. Nuestros amigos de Pulp vienen a contarnos su última novedad. Ahora tu Pulp favorito en su formato de 1 litro viene con una nueva imagen y en una nueva presentación. Con el mismo sabor y contenido alto de vitamina C, B6 y B12. Pídelo en tu bodega o supermercado favorito. Todo el día, Pulp. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. Bienvenidos a la segunda noche de sentencia del Gran Chef Famoso, La Revancha, señores. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que esta temporada está intensa, señores? Tenemos varios participantes que llegaron a la semana final aquí, en esta noche de sentencia, como es el caso de la participante Calmet, que fue segunda en la primera temporada, el participante Machuca, que quedó segundo puesto en la tercera temporada, y la participante León, que quedó tercera en la primera temporada. ¿Cómo se nota que el nivel está un poco más alto esta temporada, eh? Oye, qué nervios compartir con finalistas, ¿no? Con Armando, Karina, Susan también quedó tercer lugar. Y yo no sé, tengo muchos nervios. Bueno, señores, como han podido apreciar, esta noche empezamos este programa con esta piscina de pelotas. Básicamente, lo que tienen que hacer, señores, notarán que hemos colocado unas canastas en sus estaciones. Eso no es un tacho de basura adicional, señores. Tampoco es para que dejen su ropa sucia. Eso es para que recolecten pelotas, señores. Ustedes deberán de correr desde esa línea blanca que hemos dibujado ahí atrás de la cocina y deberán de correr hasta la piscina de pelotas e intentar recolectar la mayor cantidad de pelotas rojas durante 1 minuto y medio, señores. Eso sí, no pueden entrar a la piscina. Deberán de recolectarlas desde aquí. Buscar un ángulo de este círculo que no los tiene para poder recolectar las pelotas. La persona que logre recolectar la mayor cantidad de pelotas rojas se llevará un premio. Si es un gran premio, eso me lo tengo que sacar yo. Bien, participantes, ya que se encuentran en el partidor representado por esa línea blanca, solamente me queda decirles buena suerte. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A pelotear! ¡A piscinear! Estoy imparable con mis pelotitas. Que nadie me robe, porque veo que hay bastantes choros por acá. ¡Necesitamos más! ¡No te robes! ¿Alguien me puede explicar estas pelotas rojas?
Señores, bar, bar. El señor Junior Silva, Armando Machuca, me han tirado contra la piscina de pelota. ¿Ya nos llevamos así? 30 segundos. Cuando termine el tiempo, no pueden haber pelotas blancas en sus cestas. Pero ya no veo más pelotas. ¿Se acabaron todas las rojas? 5, 4. Oh, si hay alguien adentro, pierde. 3, 2, 1. Queridos participantes, vamos a proceder con el conteo de pelotas. Pero antes, algunas cosas importantes, señores. ¿Cuál fue la primera indicación que se dio, señores? Que no se metan, que no se metan a la piscina. Muy bien. ¿Y qué pasó? Se metieron. ¿Quién se metió? A ver, primero, se metió al... Yo he visto dentro de la piscina al participante Carlos Junior Silva, que terminó. ¡Califíquenlo! A mí me empujaron. Y al participante grande. No, no, pero yo no me metí voluntariamente. A mí me empujaron. Pero no se preocupen, señores. Igual vamos a revisar las imágenes de ambos. Bueno, vamos a empezar con la imagen del flaco Granda, señores. Así es, así. Ahí está. A ver, a ver. Armando Machuca. No, 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 no. ¡Jamás! No, mire, 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 mire. Evidentemente... Lo cargan, señores, lo cargan como si fuese una salchicha. No, entre dos. Armando Machuca participó. No, mi, no. Eso es casi un acto vandálico, señores. No, 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 no. Ese video está editado. Ese no soy yo. Vamos a ver las imágenes de Junior Silva donde dice que se tropezó. A ver. Mira, me empuja, me empuja. ¡Eh, me empuja! ¡Me empujan! ¡Señores! ¡Nuevamente! ¡Nuevamente! ¡Ese es un deepfake! Han rehecho mi rostro con inteligencia artificial. Me han vuelto la ayuda. Que es que la verdad que no dijimos que no se podía empujar. Eso también es cierto. Así que vamos a contar las pelotas de todos. Se ha salvado de milagro, señor Machuca. Nos hemos dado cuenta en estas imágenes que usted ha sido el principal artífice de que sus compañeros estén ahí metidos. Eso sí que no lo vi. Bueno, empecemos con el señor Machuca. No, ya no quiero venir a esta kermés. 1, 10. Esta no vale, señor. Este es el... Esto es para limpiar, señor. Por favor, seriedad. Ahora vamos con el primer agraviado, el flaco Granda. Señor, prepárense, porque la canasta del flaco Granda está, pero repleta. Repleta de pelotas. Escúchame. ¿Tienes tiempo? Sí. Nos va a tomar tiempo, ¿ah? Nos va a tomar tiempo. ¡Guau! Wow, 1, 2, 3. Tres pelotas. O sea, te das cuenta que me perjudicaron. Te perjudicaron. No, me perjudicaron. Si no hubieras ganado. Si no hubiera ganado. Vamos con el segundo agraviado, la segunda víctima de los empujones de Armando Machuca. ¡Falta, falta, 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 falta! 1, 2, 12. Señor Silva, esto es una cebolla. Pero no. 12. Escúchame, yo vi esas cebollas dentro de la piscina. Vamos con Susan León. Y que nadie me robe porque veo que hay bastantes choros por acá. 2, 4, 13 pelotas. Bueno, 13. Susan León. Ahí está. Hasta el momento va en primer lugar, ¿eh? Ah, 13 pelotas no está nada mal, ¿no? Vamos con Mayra Goñi. ¡Ay, no! No, no me vayan a robar, ¿ah? ¿Eh? 1. Esto es un tomate. Yo no sé para qué ponen esas cosas ahí en la piscina. 4 tomates, señores. Ya, no, este es casi un robo a mano armada, señores. Pensé que era otro tomate. 15 pelotas. Bueno, a pesar del tema de los tomates, va en primer lugar Mayra Goñi, señores. 15 pelotas y mis tomates no cuentan. Vamos a ver cómo le fue a Karina Calmet, que es atleta competitiva por naturaleza, señores. 16 pelotas para Karina Calmen. 16 pelotitas. ¡Gané! Participante Calmet, felicitaciones. Usted es oficialmente la ganadora del torneo internacional de recojo de pelotas rojas. El premio de hoy día por haber ganado este juego llega gracias a nuestros amigos de Glade. De hecho, si se dan cuenta, ya empezó a oler rico, señores. Ya empezó a oler a Navidad. Increíble, ¿eh? De así verdad. Así es, Peláez. Huele muy rico. Se siente la Navidad. Y es por eso que este premio llega gracias a Glade y sus 3 deliciosas fragancias navideñas. Destellos de Navidad, deleite de manzana. Ese es mi favorito, ¿eh? Y dulce de vainilla. Y dulce de vainilla, tal vez. Échale Glade a tu Navidad.
No, precioso, precioso, señores. Es que pones Glade, echas Glade en tu casa y huele a Navidad. Huele a Navidad. Es una delicia. Automáticamente. Es increíble. Ya huele el set. Bueno, Karina, entonces te voy a explicar cuál es tu premio. Hemos traído esta paleta de nuestros amigos de Glade. Durante la preparación del primer plato de esta noche, cuando tú levantes esta paleta, ¿qué creen que va a ocurrir, señores? Vamos a oler rico, vamos a oler rico. Tendrás 3 minutos de ayuda de la jurado Rosinelli. ¡Ay! Buenísimo, buenísimo. 3 minutos con la pericotita Nelly. Y ahora sí, señores, se acabaron los juegos, se acabaron las bromas, señores. Chachara. Se acabaron los premios. Momento de hablar de cuál será el primer plato de esta noche, señores. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será ese primer plato. ¿Te imaginas que esta Navidad los regalos te salgan gratis? Un smartband para el papá que quiere ser fit después de tanto pavo. Un parlante para el hijo que pone su música todo el día. Y un muñecazo para el más pepa de la casa. Así es, por Navidad puedes elegir uno de estos 3 accesorios y te sale gratis por la compra de tu equipazo Entel con 50% de descuento. Cámbiate a Entel o renueva al 0800 09000 o en entel.pe. Entel. El primer plato o postre de la noche es trifle de manzana y canela. ¿Cómo? Trifle de manzana y de canela. ¡Qué maravilla! Trifle, ¡qué maravilla! ¡Qué delicia! Trifle. Primero hace la tr, de tr, como el tr, y el rrr, como de carrr, y el full, de estoy lleno. Truffle. ¿Has visto? Para que vean, señores, que los queremos, que pensamos en ustedes, que somos gente considerada, que queremos que ustedes prosperen en esta competencia, pero sobre todo porque no queremos que se demoren 3 horas tratando de descifrar cómo se escribe este postre, les vamos a dar la receta, señores. Ay, por fin, me encanta cuando dan recetario, de verdad. Esa es otra cosa, es el 50% menos de estrés. Bien, señores, ahora sí, información importante. Clave. Para la preparación de 4 copas de trifle, señores, 4 trifles, 4 jars, 4 frascos de trifle que la jurado Rosinelli les va a enseñar. Más bien jars, ¿no? Estos son los jars que vamos a usar, o frasquitos, chicos, en vez de los vasos clásicos. Acá van a tener que servir los trifles y los van a servir en 3 capas. La primera de compota, de la compota de manzana que van a preparar. La segunda, van a echar el queque crocante que van a hacer en el horno. La tercera capa, la crema chantilly con un poquito de canela y el decorado. Cuando lo dice la jurado Rosinelli parece todavía más sencillo, facilito, señores. ¿No? Es increíble. Para hacer todo lo que ha dicho que tienen que hacer en estas 4 copas de trifle, van a tener exactamente 4 horas y media. 45 minutos, no. Señores. 45 minutos. No. Señores, 45 minutos. 5 minutos, no seas malo. Lo logran y se dan cuenta de que era completamente posible. Así que no se preocupen, señores. 45 minutos, tiempo más que de sobra. Hay que decir a todos en sus casas de que nosotros, antes de darles el tiempo, la gente ya sabe esto, pero nosotros comprobamos de que esto es completamente posible en 45 minutos, señores. Pero, ¿para 45 minutos para quién? Ayer los he preparado. Ayer, la jurado Rosinelli, ¿en cuánto tiempo lo preparó? Más o menos 23 minutos. 25 o 30 minutos. ¿Ven? Señores. Pero ella es la pitonisa. Para que vean, para que vean. Bueno, señores, ahí está. Ustedes, supuestamente ustedes saben cocinar, señores. Ustedes han venido aquí por su revancha, señores. Así que vamos. Ahora sí. Supuestamente. Bien, señores. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! Ya diga la palabra, señor Silva, a su cámara. Dígalo. ¡A trifle con manzana y a canela! Eso, eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy ¡Oh, my! ¡Oh, my! Hoy estoy, pero
Hoy estoy embalado, hoy estoy on fire. ¿Es complicado el trifle? Si no tuvieran el queque listo, tomaría más tiempo. Pero acá tienen el queque listo. Les han brindado un queque vainilla que solamente van a tener que hornear por unos minutos para que se haga como un crocante, como un crumble. ¿Esto es mío? ¿O no? Ah, no, metí acá mi azúcar. Y metí acá mi candela. Te estoy robando las cosas, ¿sabes? A mí, hermanita. Ah, su Junior, casi me llevo tu carrito, pero prefiero el mío, amigo. Llévate el tuyo nomás. Gente, vamos a arrancar picando la manzanita. Tic, tic, tic. Luego su respectiva pelada, porque yo creo que esto es lo que más tiempo nos va a tomar. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Junior, ¿estás empezando con el queque, Armando, Junior? Armando, qué buen queque. Ahora que estoy atrás, qué buen queque. Siempre hago mi ejercicio en las mañanas. Este postre se come mucho en Navidad y es súper navideño porque tiene bastante vainilla. Tiene vainilla en el quequito, tiene vainilla, esencia de vainilla en el chantilly, tiene manzana, tiene canela, todos los aromas navideños. Increíble, como los olores de Glade, buenísimos esos olores de los que hablaste, de verdad, muy navideños. Son aromas que te transportan a Navidad. ¡Karina! Dime. ¿Ya metiste todo al horno? No, estoy por meterlo. Yo, la verdad, prefiero hacer postres porque se sigue así, al pie de la letra, las recetas. Eso para mí es mucho más fácil, así que vamos por eso. La gente está bastante callada. Participantes, quedan 40 minutos, señores, 40 minutos. Vamos, señores, dense prisa, 40 minutos, vamos. ¿Por qué postres, hermana? Escúchame, tengo una pregunta que hacerte. ¿Se me nota que tengo la cara sucia, la del lado derecho? No, no, no. ¿No, no, no? ¿No se nota? ¿Por qué? Gente, la verdad que salimos todo el grupo el fin de semana. Mayrita me dio un beso en el cachete y no me lavó la cara. Estoy ya toda casi... Tengo problemas con la afeitada. ¿Cómo te afeitas tú, hermano? Es que yo no me afeito nunca. ¿No, nunca? No, pero nunca. Sí. Pero solo me rebajo, pero me afeito. Claro. Porque sí. yo la verdad... Tú tienes que dejarlo hasta el final, flaco grande. ¿Cómo se vería con barba? Hagamos una... ¿Cómo decirlo? Hagamos una prueba. Dime. No te cortes la barba, no te afeites... Ya. ...hasta que te vayas de la competencia. No, pero me crece muy feo. No, ya pues, pero por eso. Pues es que solamente así te queda una barba como esta. Pues, igual que la gente en su casa podría subir fotos tuyas de cómo le gustaría a la gente... El flaco... En su casa la barba del flaco, ¿no? Flaco con bigote. Mira, mira, vamos a poner esta cara, flaco. Flaco, mira al frente. Manden en las redes sociales cómo se vería el flaco grande con barba. Uy, sí, me corté, pero para mí que será un corte. Nada, sigo nomás, sigo. Susan León. Me he cortado. Uy, te has cortado, ¿quieres paramédico? Paramédico. No, no es necesario. Todo bien. Falsa alarma. ¡Sú, estás bien! Estoy bien, ¿estás perfecta. Segura? Sí, estoy ¿estás segura. ¿Estás segura? Bueno, estoy te has segura. Dado cuenta que no he hablado del beneficio, ¿no? No, pero me eso ha sido pensado, porque mira, quería venir a contártelo aquí. A ver, cuéntamelo, hoy, por favor. Hoy vienen invitados especiales. Wow. Van a cocinar en dupla. ¿Duplas? ¿Con quién será? ¿Con los de algún programa? Los invitados son parte de la familia latina, pero no es Mónica Ceballos. ¿Santi? No, no, no. Tampoco son de Arriba Mi Gente. Ya, entonces de la novela. ¡Ah! De la papá novela. En apuros. Eso. Ahí, ahí. Ah, ah. Solo voy a hacer ah, 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 ah. Ok. Armando Machuca, ¿escuchaste lo que le dije a Susan o no? ¿Tú crees que yo estoy parando la oreja a ver si... Bueno, como buen improvisador, tú debes haber desarrollado una audición, un sentido auditivo, pues, por encima del promedio. Bueno, es cierto, pero yo no ando husmeando en las conversaciones. Jamás hubiera escuchado que le has dicho que van a venir los de papá en apuro. Ni me pongan al costado, Rey de Castro, ¿eh? Ni me pongan al costado. ¿Sabes cómo me va a sentir mi autoestima? Después voy a tener que hacer terapia. ¿Tú podrías cocinar con alguno de los actores de Papá en Apuro? Absolutamente. No estoy seguro si me gustaría que me toque el señor Patiño. Patiño ya ha venido y cocinaba muy bien. Así que si viene Patiño... Ah, no, no me peleo con eso. Lo acepto. De verdad, elígete a Patiño porque Patiño... Oye, compadre, bueno, compadre. Deja estar dando tips. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Patiño cocina bien. ¿Patiño cocina bien? ¿Por qué pasa? ¿Tú eres como cuando te digo que me ayudes a bueno. la señorita? No, pues, no le des tips. He sentido de pronto una brisa Patiño, que ha recorrido Patiño, este espacio. Patiño cocina mal. Bueno, cocina mira, mal. Mira, puntualmente. Ven para acá, pues, Patiño. Patiño. Patiño, pero de los Simpsons. ¿Tú sabes que el señor Patiño de los Simpsons? Mira, me han dicho aquí para los dos, para que ahí no esté llorando. Ya.
que hay una actriz concretamente que cocina muy bien. Que no es Patiño. Okay, y Jimena es tampoco, una chica. Tampoco es Jimena. Sobre todo para el segundo plato. Jimena cocinará algo. El segundo plato es algo así como su especialidad. Así que ya saben, ¿ah? ¿Eh? Así que recuerden, el que gana, elige. Y mientras Armando Machuca sigue cortando esa manzana, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. Vamos, Armando, 30 minutos. Vamos, sí se puede. ¿Has escuchado o no has escuchado? ¿Qué cosa? ¿Qué va a ocurrir si ganas el primer plato de la noche? ¿Qué va a ocurrir? No escuché. ¿No has escuchado nada? No. Se lo he pasado por todas las estaciones para decirlo. Estoy tan concentrada. Ni caso me has hecho. Peláez, no. En esta ocasión no he estado muy atenta. ¿Qué ha pasado? ¡Au! ¿Te cortaste? Hoy dije que no me iba a cortar, pero no dije que no me iba a quemar. ¿Sabes quiénes vienen? ¿Qué? No has escuchado, ni siquiera te imaginas quiénes vienen. No sé. Los actores de la película, los actores de la novela Papá en Apuros, no, Mayra. ¡No, me muero! Sí, sí, sí. ¿O sea que puede ser que venga mi amigo Juan Carlos? Carlos Junior Silva. Señor José Manuel. Ya escuchaste, hermano, ¿cómo va a ser la situación si ganas el primer plato de la noche? Eso es lo que me preocupa, porque ¿quién cocina y quién no? De repente uno puede tener el beneficio, pero tampoco le puede salir el tiro por la culata. ¿Tú quién crees que cocina mejor de todos ellos? A ver, ¿quiénes son? ¿Puedes repetir, por favor? Juan Carlos de Castro, Rodrigo Sánchez Patiño, Juan Ovaca. Ese no, Joaquín Escobar. Luciana Blomberg. Y Jimena Díaz. Definitivamente me encantaría que me ayude Jimena Díaz, porque ella es mamá. Y las mamás nunca van a dejar de cocinar. La última vez que Junior Silva utilizó ese razonamiento, trajo a Connie Chaparro y le terminaron echando leche condensada. Hermano, que no todas las mamás cocinan. Oye, ¿quién fue ese que le pasó eso de la leche condensada? A Junior. Llegó Connie y yo le digo, ah, hola mía, ¿qué tal? ¿Y tú cocinas bien? Y me dijo, yo no cocino nada. Y entonces, ¿cómo así Junior te ha traído? Es que me preguntó si era mamá y yo soy mamá, pero no me preguntó si sabía cocinar. Claro, así hay que ser más específico. Hay que ser más específico. ¿Dónde está la balanza? ¿La balanza? No saqué la balanza. ¿Dónde está la balanza? Ay, me la olvidé. Karina Calmet. Ay, amigo. ¿Cómo va la cosa? Ahí, midiendo, haciendo el mise en place. Midiendo el mise en place. Y ahorita voy a llamar a Nelly ya para armar eso. Uy, ya, tú la puedes llamar en breve, ¿verdad? Sí. Bueno, tienes 3 minutos con Nelly Rosinelli. Eso está buenísimo. Sí. Así que estoy aprovechando en hacer todo el mise en place. Bien. Si ganas, ya sabes qué pasa, ¿no? Creo que van a venir Vienen los actores de la novela Papá en Apuros. ¡Qué maravilla! Ahí está, así que vas a poder cocinar con uno de ellos. Si me dan a escoger, yo estaría de repente con Jimena Díaz, porque como ha trabajado conmigo, es súper responsable. 2 gramos de nuez moscada. ¿Cuánto es 2 gramos de nuez moscada? ¡Karina! Yo creo que tengo que pedirle ayuda a Karina porque me parece la más ecuánime de este elenco. ¿Cuántos son 2 gramos? ¿Es una, la mitad, un pedacito? ¿2 gramos? Sí. ¿Lo mides acá? Extraordinaria. En la balanza. En vez de hacerme la vida fácil, me enseña a pescar. No, me da el pescado, me lo da a pescar. Ya, mira, te voy a enseñar. No, pero no es necesario hacerlo todo. Yo estaba valorando tu necesidad de enseñarme. Mira, a ver. 2 gramos, dices. Sí. Ahí hay 3. Una. Gracias, Karen. Es un gracias encanto. A ti. Me enseñó todo. Pero, nunca. 2 gramos, dice ahí. Sí, creo. Ah, todavía no he llegado ahí, imagínate. Ah, esto es pecana. Agradezco la ayuda, pero me acabo de dar cuenta que lo que le di no era nuez moscada, sino almendra. Que no era almendra, era pecana. Participantes, quedan 20 minutos, señores. ¿Cómo sabes cuántos son 500 mililitros de crema de leche? ¿500 mililitros de crema de leche? Pero esta crema de leche está madura que mandaba a hacer. ¿Será la botellita entera? ¿Puedo? ¿La crema chantilly la puedo hacer en la licuadora? No, imposible. ¿La batidora esta de pedestal? Ah, con la batidora automática. Ya, la cosa cambia. Ya más fácil, ¿eh? Más fácil. Nelly Rosinelli, ¿cuál crees tú que es el mejor momento para que te llame Karina Calmet? Cuando ya esté... Podría ser con la compota, cuando ya esté ya casi por terminar la compota para probar y ver si le falta un poquito más de nuez moscada para darle los últimos toques a la compota o más dulce o más cuerpo, verificar que la chantilly también esté en el punto exacto y armar el postre el para armado. La decoración, el armado. ¡Junior! ¡Sí! ¿Tienes encendedor? No, ya no fumo. Y el zumo de limón. El zumo de limón. ¿Por qué se dice zumo de limón? ¿No se puede decir resto de limón?
empezado contigo porque quiero probar tu quequito. ¿Cómo vas? Hermanito, esto está muy crudo. ¿Muy crudo todavía? Cocínalo. ¿Sí? Levantan el fuego. Ya. Si ya como dice, hay que hacerle caso. ¿Está bien el fuego? Sí, está bien, pero que se cocine bien. Esto ya. Más bien lo vamos a guardar, ¿ya? Sí. Ya inclusive está. Te aguanto un poquito más de mantequilla. Sí. Y va a haber un momento en el que le vas a agregar jugo de limón, ¿no es cierto? Ya me hicieron mezclarlo antes. Ah, bueno. El ajá. Jugo de limón lo que va a hacer es que active la, la pectina de la manzana y se va a poner como un como una jalea. Por estar atenta a la chantilly se me quemaron las pecanas. No, no hay problema. ¿Cómo vas? Voy a darle un tratra a la... a las pecanitas y le voy a poner un poco de vino, creo. ¿Las tostaste primero? Sí, claro, ya está. Ah, ya, muy bien. Le voy a poner un poquito de vino, creo. ¿Lo parece bien? ¿El quequito ya está tostado? Sí, sí, ya está reservado. Destápalo para que no se humedezca. ¿Sí? Ahí, ahí. Ya ves, lo que tostaste ya lo estás perdiendo porque lo estás humedeciendo. ¿Lo tengo que meter de nuevo? Tú toma decisiones. ¿A quién le preguntas para que tome decisiones? ¿Cómo vas, Armando? Estaba por freír esto, pero me he perdido con dónde usar la mantequilla. ¿Acá? Para eso eran los 200... Como si fuese el aceite, la mantequilla. Ah, ya, entonces estaba bien. Pero es una buena cantidad para que también te aporte sabor. Te sugiero que tenga un puntito de sal para que sea... para que haya contraste con todos los dulces que estás usando. Gracias, profesor. Mi chantilly, maestro. Ya casi está, ¿eh? Sí, ¿seguro? Ya está, ya. ¿Ya? Sí. Me gusta que no esté tan dulce. Perfecto. Mmm, chantilly está perfecta, está en el punto. Riquísima. Al descuento de las dos licuadoras que ya llevo, súmele una batidorcita también. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos y todavía Karina Calmén no ha llamado a Nelly Rosinelli, señores. ¡Nelly! ¡Agarró! ¡Agarró! ¡Vamos, agarró, Nelly! ¡Beneficio Glade, señores! ¡Vamos, Nelly! Muy bien, Nelly Rosinelli, a cocinar. Esa ayuda vale oro. A mí también una vez me tocó mi temporada y de verdad en 5 minutos hizo lo que yo hacía en 3 temporadas. Cari. Nelly. Bien, Karina Calmé, 3 minutos empiezan a correr a partir de ahora. Nellycita no vale, pues. O sea, Karina Calmín ya sabe cocinar. Aquel que necesita ayuda soy yo. La harina está pesada. Sí, ya está pesado todo. Ya. Ajá. ¿Cómo se baja? Flaquito, ayúdame, pues. Vamos a bajar la batidora que no sé, pues. O sea, maldito. Mal palo te arrimas, ¿eh? Pero creo que aplicando acá. Ay, gracias, gracias. Perfecto, Cari. Y un poquito de limón. ¿Más limón acá? ¿Tiene limón? ¿Cuánto tiene el limón? Vamos a probar. Un limón grande. ¿Mm? Y un poquito de sal también. ¿Le has echado sal, no? Sí. Ya, perfecto. Aquí está. Uh-huh. Ya, pásame los jams. Bueno, ya pasaron 2 minutos, Karina Calmetti, ya pasaron 2 minutos. Quedan 60 segundos de la ayuda de Nelly Rosinelli. ¿Tú qué crees? ¿Será suficiente? Yo creo que es suficiente, especialmente para una competidora tan enfocada como es Karina normalmente, ¿no? Vas a partir así, vas a partir 3 aritos, pero con cáscara necesitas. Y estos 3 van a ser tu decoración. Karina, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó la ayuda de Nelly, Karina Calmet. Ya tienes la batidora. Ya Nelly no se va, no se va de la cocina, se rehúsa a irse. La... El reloj, 3 minutos. Ya están como 5 ahí. Jurado Rosinelli, yo entiendo sí, que usted quiere ayudarla, se rehúsa, se niega. El chantilly listo. No quiere respetar al conductor. Yo entiendo que no me respete a mí. ¡Nelly! No, no entiendo. O sea, no, señor. Le das una batida fuerte nada más y luego lo mandé. ¡Es una competencia! A María Paranelli. No, no, señorita Rosinelli, por favor. Era 3 minutos. Usted es una crack y encima le ayuda más tiempo. No, así no vale. Participantes, quedan 5 minutos, señores. ¡No cinco puede minutos. Ser! ¡Ha metido nada al refrigerador! Con esta ayuda, yo me tengo que ganar ese premio Glaze. Es que no está abajo. Participantes, quedan 2 minutos, señores. Las pecanas se pican, amiga. Yo las licué. Ah, yeah.
No te quemes con eso, Susan, ¿eh? Que eso es caramelo. Sí, maestro, gracias. ¡Participantes! ¡Queda un minuto, señores! ¿Cuándo quieren empezar a servir? Cuando queden 10 segundos. ¡Dios mío! No, Dios mío, se le cayó. En el momento que no debería pasar nada, pasa. ¡A la miércoles! ¡Qué desastre! Justo en el momento... Señores, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Presente en su estación, Junior. 3. En el lado lateral. 2, 1. Manos atrás, señores. Lo lograron, señores, lo lograron. ¿Hay trifle o no hay trifle? Hay trifle. Bien, señores, ya que han probado y han demostrado que eso que tienen en sus estaciones al menos se puede comer, señores, nuestro jurado va a pasar por sus estaciones para ver quién será la persona ganadora de este primer reto de la noche. Buena suerte a todos. Esta Navidad tenemos muchos motivos para celebrar, ya sea disfrutando de una cena íntima en casa, compartiendo risas y regalos con amigos que no vemos hace tiempo o deslumbrando en la fiesta navideña de la oficina. Encuentra tu estilo perfecto en estas fiestas y descubre nuestros descuentos de hasta 70% en ternos, camisas, pantalones y sacos desde 199 soles 90. Celebra la Navidad con la elegancia que mereces con Tiendas El. Siempre elegantes. Preciosa tu decoración. Obviamente le ha faltado un poco de temperatura, enfriar. Siento que las notas lácticas están un poco elevadas en la chantilly, pero es un postre que comería y completo, así que me lo voy a llevar, permiso. Se lo va a acabar bien, Javiercito. A mí me ha encantado no solamente por el sabor, la textura, sino también por el contraste de temperaturas. Me parece muy agradable esto de que la chantilly está tan fría y por otro lado la compota está tibiecita todavía. Es bonito sentir ese contraste de temperatura en la boca. Y buen punto de sal. Gracias. Gracias. A ti. Gracias, señor. Mayrita, ¿no le pusiste las pecanas a la compota? Las pecanas iban en la compota. Sí, yo pensé que iba a decoración. Ya. Ese punto era importante para la mordida. Buenos sabores, pero ese punto era básico para esa parte de la mordida. ¡Ah! Y yo había tostado y todo mi pecana. Dios mío, yo no sabía ni dónde iba. Pensé que era como encimita. Se tenía que combinar con la manzana. Ah, no, no. Eso no estaba en la receta. Eso no estaba. Siento que has puesto muy poca crema chantilly. Y además, como la has puesto encima de del bizcocho, al menos en mi caso, el bizcocho se ha mojado mucho. Ajá. Y no es tan agradable. Bueno, es el sabor. Estoy sorprendido con la compota. Le falta la mordida. La pecana es para que tú puedas fijar el diente y retener el sabor y que dure más tiempo, mastiques más y aprecies mejor. Entonces, creo que eso es lo que te da... Restado. Sí, pero el sabor está bueno igual. Taco, terminaste, pero no tiene un buen acabado. Es una cosa como por cumplir más que por hacer algo bien hecho. No lo disfruto, hermanito. De verdad que parece que simplemente has logrado alguna de las partes de la preparación y las has puesto ahí adentro con todo el envase sucio. Las pecanas tenían que estar mezcladas con la manzana en medio de la compota. No es, lo que, sí, bueno, ahí estaba escrito, ¿no? Okay. Buscar un poquito más de mejorar la presentación, el acabado. Me da la sensación de que no le van a decir a Giancarlo Granda que ha hecho gala del oficio, ¿eh? Lo bueno de tu postre es en la texturita de la manzana. Has logrado una manzana suavecita en la compota, agradable en la mordida, pero lo demás efectivamente le falta un montón, ¿no? Mezclarlo con las pecanas, que estén un poquito más tostadas, más tostadito también el crutón del quequito, todo eso. Así que, esforzarnos más. Vamos. Perfecto. Vamos, flaco. Gracias. Pero se ve muy mal, ¿eh? Está muy mal distribuido también. O sea, a mí me traen este postre y digo, mejor me voy a otra casa. Pucha, qué rica está tu chantilly. Bueno, ¿ve? Las apariencias engañan. Lástima que es lo único bueno. Susan, estabas yendo bien. ¿Sabes dónde se fregó todo? Cuando no quisiste usar la manga. Y si supieras usar una manga... Pero el tiempo. Me faltaba pero un minuto. Pero tienes que lograrlo. Te has debido guardar tu chantilly en la manga ya puesto.
Eso hubiera sido un gran avance. Es verdad. Pero ahí ya se ensució todo. El sabor está bueno. Me encanta el punto de sal que le has puesto a la manzana, pero yo tampoco he encontrado ni una pecanita. Por Dios que le creo, pero no la he encontrado. Okay. Gracias. Gracias, no, gracias a usted. Fernando, ¿las pecanas nunca las abriste? Porque las veo ahí enteritas y no las veo aquí. Lo que rescato de tu postre es el tamaño en el que has cortado el quequito y la manzana, porque está tan crocantito que le da un crocantito, pero no tengo el sabor de la pecana, que es básico. ¿Qué pasó con las pecanas, señores? Les habíamos dado pecanas de sobra, ¿eh? Se ha deshecho prácticamente. Siento solamente bizcochito tostado. Son excelentes crutones. Quisiera comer, creo, solo eso y no el resto. Junior, escucha, no es lo que buscábamos, ¿no? Sí, yo sé. No estoy rendido, pero sí preocupado porque me he demorado, pero sé que el sabor no es la... Y el sabor tampoco está tan agradable, hermano. Perfecto. ¿Las pecanas están en algún lado? Nunca salieron tampoco. No salieron las pecanas. Del paquete. Bueno, concéntrate, pues, hermanito. Vamos con fe, falta un plato. Gracias, Junior. Falta un plato. El bizcocho ni siquiera lo tostaste. Es como si no hubieras hecho nada. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Les recuerdo que la persona que haya ganado este primer reto de la noche va a armar las duplas, señores, tal y como les he adelantado, porque hoy también es la revancha de Papá en Apuros, señores. Y vienen tal y como he pasado, tal y como les he comentado cuando he pasado por sus estaciones, hoy día vienen nuestros amigos de Papá en Apuros y nos vamos a divertir un montón. Eso sí, hay algunos que saben cocinar y otros que no saben cocinar, así que por eso es importante ganar este primer reto de la noche. Ahora sí, jurado Rosinelli, díganos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor trifle de manzana y canela. Bueno, creo que todos se han dado cuenta. Quien preparó el mejor trifle es Karina. ¡Bueno! Bien, participante Calmet, felicitaciones. ¡Ganamos con la pericotita! Bien, antes de recibir a nuestros invitados especiales de esta noche, queridos jurados, por favor, díganos de qué se trata el segundo reto de la noche para que ustedes se puedan hacer una idea y que Karina pueda elegir con más información las duplas de esta noche. Vive la mágica Navidad con Glade y sus deliciosas fragancias de temporada de edición limitada. Deleite de manzana, destellos de Navidad y dulce vainilla. Recuerden que cuentan con distintas tecnologías las cuales puedes utilizar en los distintos espacios de tu hogar. No te olvides de ir por tu fragancia favorita para darle un toque aún más especial a esta temporada. Corre antes de que se acaben y échale Glade a la Navidad. Bueno, esta noche, el segundo plato, favorito de grandes y chicos, es pizza. ¡Una pizza! Y como valoramos la libertad, la pizza que ustedes quieran. ¡Qué maravilla! Así que, ¿qué más quieren? ¡Qué delicia, señores! La pizza que ustedes quieran. No hacemos esto de hace un montón de tiempo que no hacemos una pizza y a mí me encanta la pizza. Vamos a hacer pizza, la que nosotras querramos, ¿ok? Pero les cuento un secreto, yo no como pizza. ¡Pizza libre! ¡Perfecto! Yo soy pizzero, pero de corazón. Participante Machuca, ¿usted recuerda? Usted creo que ha sido uno de los únicos o el único participante que está aquí esta noche que ya ha hecho pizza en esta cocina. De hecho, lo hizo antes de entrar a la competencia cuando vino como refuerzo de Patti Portocarrero, ¿se acuerda? En esa misma estación. Su pizza payaso. La pizza payaso. Es cierto. Fue un desastre. Se fue bueno, ha evolucionado desde entonces. Bueno, ahora sí. Eso me ganó este trabajo. El momento más esperado de la noche ha llegado, señores. Ellos ya estuvieron en esta cocina y vienen por su revancha. Oh, my God. Desde Papá en Apuros, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef Famosos a Juan Carlos Rey de Castro. Luciana Blomberg. ¡Ay, el Jimena Díaz! ¡Me muero! Rodrigo Sánchez Patiño. Jano Vaca. ¿Cómo están?
y Joaquín Escobar, señores. Fuerte aplauso para ellos. ¡Ay, me volaron! ¡Me muero muerto! Ah, ¡cuánta juventud! ¡Cuánto talento! ¡Cuánto trabajo! ¡Malditos! ¿Alguno de ustedes tiene experiencia haciendo pizzas? Rodrigo. Sí, pero hoy día voy a jugar suave para que me jueguen. Yo he sido mesero de pizzas. Juan. Sí, repartiendo. Pero ojo, desde la masa, ¿eh? No es esa, no es esa que compras tu masa ahí al lista. Ah, no nos van a dar la pizza. No, no, claro, claro. Por eso hay que decirlo todo. Bueno, señores, ahora sí, Karina Calmet, por favor, elige las duplas. ¡Ay! Llegó el momento. Bueno, yo he visto a Rodrigo cocinar muy bien con Tilsa. Cierto, en esa estación, además. En ese mismo módulo. No, así comentaba todo el mundo que parecía una cevichería, entonces yo creo que me voy a ir por Rodrigo. Bien. Rodrigo Sánchez Patiño, muy bien, por favor. Vaya con Karina Calmet. Bueno, yo estoy feliz. Yo también. Porque, vamos a romperla. Claro que sí. Además, Rodrigo es el hermano de un gran amigo mío, de Marito. El marito del perro Sambo. A ver. Al flaco Granda vamos a ponerlo... ¿Qué? No. Con Luciana. Venga. Muy bien, con Luciana. Muy bien. Flaco Granda y Luciana López. ¡Luciana! Yeah. Participante Calmet, ¿con quién va a cocinar Mayra Goñi? Bueno, Mayra dijo, valgan verdades, que quería cocinar con Juan Carlos Rey Castro. ¿Ah, ya? Porque bueno, se conocían, que porque realidad, habían trabajado juntos. ¡Que realidad! Muy bien. El gran chef famoso, cambiando vidas, señores, cumpliendo deseos. Amigo, qué bueno que nos pusieron juntos. Un reencuentro maravilloso. Sí. Gracias. A ver, entonces, a Joaquincito... Ay, a ver, ¿para qué hablaste? Lo vamos a poner con mi Susan. ¡Justo lo que pedía, Joaquín! Cadete Quiroga. ¡Qué honor! Comprendido, señora. Aquí listo para preparar lo mejor que haya que preparar. ¡Buena batería! Jimena Díaz y Jano Vaca. ¿Con quién va a cocinar Armando Machuca? A ver, no puedo mirar. A ver, a mi compañero Rodrigo lo voy a dejar escoger. ¿Pero por qué le dejas? Ah, bien. La ayudadita, peón, mai. No olvidemos que Junior Silva pidió, por favor, cocinar con Jimena Díaz. ¿Tú qué crees? Junior Silva cocinó. Sí. ¿Le cumplimos el sueño a Junior o no? Ya, sí, ya. Que se lo cumpla, que se lo cumpla. Que lo cumple. ¡Qué buena! Pero escúchame, ¿sabes cocinar? ¿No? Pero... Armando Machuca, entonces con el cadete Tangoa, señores. Y se llama Balboa. Miren esta pepa, miren este talento. Bueno, palabras, por favor, para el público. Nada, ¿cómo estamos? Vamos a dejarlo todo, todo. Espero que no sea el sudor nada más. No, eso no va a haber. Participantes y participantes invitados. Esta es una preparación, una pizza, que se divide en tres etapas. Vamos a hablar de una masa, de una salsa de tomate y de los toppings, que son lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Lo que ustedes quieran poner. Tenemos un montón de elementos atrás en el almacén, así que sorpréndanos. O hagan algo sencillo, la belleza de lo simple también podría ser. Muy bien, para la masa, en un bowl vamos a poner harina, cinco elementos. Harina, levadura, sal, aceite de oliva y agua tibia. El agua tibia nos va a ayudar a activar la levadura. La levadura tiene que estar viva, tiene que revivir para poder funcionar, para armar una red de gluten. Y eso se da con la levadura viva y luego con un muy, muy buen amasado. Al amasar, activan la red de gluten y forman una malla elástica gelatinosa que va a dar la textura agradable a la pizza. Si no, van a hacer una galleta simplemente. Una vez que tengan esta masa elástica, ¿cómo saber que está elástica? Hacen un bollito, la apretan y debería volver, ¿no? Una vez que esté elástica, la van a dejar descansar en un bowl previamente aceitado con un poco de aceite de oliva. Ponen este bollo en el bowl con aceite de oliva, lo cubren con un paño limpio y lo dejan en una zona tibia, caliente. Prendan su horno. Cuando prendemos los hornos ya sabemos que se calienta un poco toda esa zona de ahí, así que dejen su masa esperando por ahí. En ese tiempo de leudado que van a darle a la masa, tienen que avanzar con su salsa. Para hacer la salsa yo les sugiero unos 6 a 8 tomates cortados por la mitad, ¿no? Del pedúnculo hacia la base del tomate,
y los cogen así y los pasan por el rallador, ¿no? Queda para que se queden con la piel en la mano, ¿no? Pasen el tomate por el rallador y tenemos eso. En una cacerola pondremos aceite de oliva, un poquito de cebolla, un poquitito de cebolla, casi nada, o no, si quieren, ajo, el tomate, una hojita de laurel, un poco de albahaca, a mí me parece que le queda súper bien echar un par de ramas de albahaca para que se vayan aromatizando, y dejamos que esto se cocine. Es una salsa de tomate corta y rápida la que les estoy enseñando, ¿no? Dejamos que esto se cocine y luego quitamos la albahaca y tenemos una salsa de tomate lista para trabajar. Cuando tengamos la salsa de tomate, volvemos a nuestra masa, la partimos en dos, le hacemos un bollito nuevamente y la estiramos con rodillo o con las manos, cualquiera de las dos. Una vez que tengan esta masa estirada, la salsean con la salsa de tomate, ponen los toppings que crean conveniente, lo meten al horno de 10 a 12 minutitos y ya está. Yo tengo una pregunta. ¿Sí o sí tiene que ir salsa de tomate? Sí. ¡Oh! ¡Pizza, pues! ¡Mi chocolate y es tu chocochip! Perdón, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú me dijiste que se podía hacer sin salsa de tomate. Claro. ¿Qué pasa? Se puede hacer sin salsa de tomate. Que había que preguntarlo también. La gente quiere saber si se puede o no se puede. No quiere decir que no la vamos a usar. Información importante. Para la preparación de dos pizzas, vamos a tener exactamente... 3 horas por pizza. Con razón, pues, alcance, señor Silva. Pues. Por eso de ahí no llega a los tiempos, por Dios. ¿Cuánto tiempo le parece razonable, teniente Arrarte? A mí me parece razonable... Ser razonable, ¿ah? Una hora y media. Así es. Usted que es una persona de números, señor Escobar, ¿qué...? Yo diría que para que terminemos la receta al 100%, nuestra hora y 45. Exactamente, buena. Bueno, va a tener 70 minutos. ¿70? Señores. 70 minutos, así que ya saben. Están cocinando a 4 manos, señores. Así que esfuércense, divídanse correctamente las tareas. Y buena suerte a todos, queridos refuerzos de Papá en Apuros. Está de más decirles que gracias a ustedes, o por culpa de ustedes, 3 participantes avanzarán, seguirán avanzando en esta competencia para así poder cumplir su sueño algún día de convertirse en el gran chef. Y, por favor, deje de tirar comida, por favor, comandante Arrarte. Dios mío. Bueno, 3 de ustedes se van a salvar y van a avanzar a la siguiente ronda y 3 irán a la temida noche de eliminación y se podrían ir de esta competencia para siempre, señores. Y todo eso va a ocurrir gracias a ustedes o por culpa de ustedes, amigos de Papá en Apuros. Así que, por vamos, culpa, qué mal. Que les salgan ricas esas pizzas. Y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Momento, momento, momento! ¡Falta! ¡Qué indisciplina! ¡A cocinar, señores! ¡A cocinar! ¡Oh, se están bajando el kiosco! ¿Kion? ¿Para qué kion? No sé. Oye, ese tío. Ya se bajaron de los pisos. Huevo, siempre es huevo, ¿no? Huevo. ¡Caracho! Huevo. ¿Para qué huevo? No sé, siempre grita huevo. Realmente he visto salones de kindergarten más ordenados que la cocina del gran chef. Y seguramente que comeríamos pizza mejor si lo hicieran niños de kindergarten. Sí, ha tenido que entrar el equipo de producción. Aceite de oliva, cebolla, ajo. Ajo, tomate, laurel y albahaca. Yo creo que vamos juntos al almacén y de ahí yo veo la masa, tú ves los toppings. El tomate y los toppings. Yo estaba pensando si volveremos a comer una pizza como la de Natalia Málaga y Leila. ¡Qué maravilla! ¡Oh, qué rica esa pizza! De verdad que sí. ¿Sal? Media cucharadita, ya está. Mira, yo he venido una vez acá y me ha ido bien. Soy un excelente compañero, soy un excelente ayudante. Te doy seguridad y protección las 24 horas del día. 7. Los desgraciados somos, ¿ah? Permiso, Jimena, pero permiso. Igual que la novela, me roba todo. El novio de Luciana tiene una pizzería muy reconocida donde hacen precisamente pizzas creativas. Recuerdo haber comido una que de hecho tenía miel de hinojo, por ejemplo. Ingredientes que son súper infrecuentes, ¿no? Yo ya estoy lista. 390. ¿Estás pesando bien? Estoy pesando bien. Nunca he utilizado este tipo de balanza, pero vamos, con fe, con confianza. Pero hubieras comenzado por ahí, pues, no, cadete. Si te estorbo, tú dime no, yo no. Dale, tú no. Ya estamos, gente. 3 gramitos más, 3 gramitos menos.
Ya. Somos pizzeros. Somos pizzeros. Pero pedimos. Pero no pido, claro. Pero pedimos. Yo ni siquiera pido pizza, pero tú a mí me das las indicaciones y yo hago. O sea. Primero la. No, primero la masa, primero la masa. Es la más importante, la masa. ¿Quieres que vaya trayéndolos para hacer la salsa? ¿Ya? ¿Ya? La de tomate. La de tomate. 8 tomates. Sí. La que, espera. ¿Taraste? Harina. ¿Taraste? Sí, claro. Ahí ya. Ay, qué. No, está, pues, hijo. Buen refuerzo. Bueno, gente, quiero decirles que acá Lucianita es la capitana de la cocina. Es que yo las mujeres mandan. Si pesa el agua. ¡Cadete! ¿Eres cadete o soldado? Soy. Cadete, tercer año, Elvis Angoda se presenta. ¡Cadete! Rápidamente, ve la manera de recusarte una balanza. ¿Tú sabes cómo dicen en la marina? ¿Cómo le dicen en la marina? El cadete es mago, ya vengo ya. El cadete es mago. ¿Y saben cómo dicen en la marina también? Para un naval no hay rival. Cadete Quiroz, ¿qué hace hablando con la competencia? ¿Cómo vas? ¿Ya tienes todo medido? Sí, solo falta poquito y lo del agua tibia y ya vamos. Sácale un poco. Sácale. No lo voy a poner todo. Oye, ¿de qué hacemos la pizza? Mira, yo creo que le podemos poner su salsa de tomate bien rica hecha por ti. Exacto. Ah, tú tienes el secretito. Unas pequeñas bolitas de carne, ¿no? Eso. Qué buena idea. Ey, cocinando sin coquetear, por favor. Julieta no estaría muy contenta que diga. Mayrita, tú no te creas nada de lo que te diga. Así que invita a Lucianita también. Aceite. No, aceite de oliva. Tienes toda la razón. Y a la masa casi está, ahorita te ayudo, ¿eh? Y ahorita va a ser la masa. ¿Cómo lo vamos a cortar para la pizza? De norte a sur. ¿Ah? De norte a sur. ¿Para qué gimnasio, señores? Acá amasando. Ahí es, el gimnasio verdadero. Acá estamos, bíceps, tríceps. Una cosa, pero... ¿Una cosa de locos? Una cosa de locos. Mira tú, qué bien. Amigo de jurado, miren lo que está pasando acá. Dos cosas malas. Susan está rayando el tomate de cualquier forma, pero lo peor que está pasando acá es que ya le está amasando. Ya claro. la está estirando cuando con el no palillo. La ha dejado reposar. Cuando ni siquiera le ha dado, no se ha activado la levadura, no ha pasado nada. Todo lo explicado acá. Acuérdate que primero se deja en un bol. No te preocupes, estoy jugando ahorita con la masa para que... En un bol redondo se deja reposar, eso dijo. Joaquín, primero la tienes que amasar bien, golpearla con esta parte de acá, moverla bien. Así, y mira, con este así. Bien amasada, bien golpeada, así, que actives eso. El gluten. Eso. La haces un bollo, la filmas y la dejas reposar. Ah, ok. Gente, la estaba fregando, ¿eh? ¿Y la fregó? No, ya se arregla. Ahora está en el camino correcto. Susan. El tomate, pártelo por la mitad. Mira. Vas a tener dos mitades. Esta es la parte de la carne. Y eso es lo que vas a frotar. No sé qué estás haciendo tú frotando por costaditos. Estoy y eso la no. Cara. La cara. La carne quede fuera. Participantes, quedan 60 minutos, señores. 60 minutos. Vamos, señores. Magnum, ¿ya estás en la masa? Ya estamos, hijo. Pero ya, qué rápido. Y tengo dos preparadas ahí, tranquilo. ¿Tú no tienes apellido italiano? Silva soy. Silva no es italiano. Sí. Tenías cara de... Yo dije, nos ganamos acá con el amigo haciendo pizza. Escúchame, ¿está bien la masa o no? Dijo que ¿así no o está mucho? ¿Mucho? Ya está, esa carapulcra ya está, creo. Ya, creo que se me pasó el agua. Sí. ¡60 minutos! Bótala y haz otra nueva. Sí, yo voy a hacer otra. Uy, esto de pegar papel film. ¡Ay, maldito papel! Yo sufro igual con ese papel. ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! Hasta el perno, bien, así me gusta. No quiere confiarme la masa. Junior es una persona muy positiva, ¿no? Sí, pero... Junior, ¿a ti qué tal te sale la masa? ¿Por qué consideras que a ti la masa te va a salir mejor que a Jimena, por ejemplo? Ah, ¿en qué se basa tu análisis? ¿Porque en casa de ciegos? Bueno, o sea, tú pero crees... Pero yo no sé, yo me tengo fe. Bueno, pero con de repente masa. Jimena sabe... Ya, le voy a confiar entonces a Jimena, le voy a confiar. Ya, Jimena, yo amaso te confío la masa y en el libro está, en el cuaderno está lo que tenemos que... Muy bien, bueno. Algo dulce me provocaría. Claro, piña. Una hawaiana quieres hacer con jamón y... A lo mejor así, clásico. Que decían los chefcitos. Menos es más. Sí. ¿Te provoca zucchini, no? Sí, ya. Somos una vegetariana, ya. De repente, ¿no? Lo voy a tener caleta escondido para que no... Ya. Escúchame, ¿todo bien? Estoy pensando. No, pero siempre que hago masa me pasa eso. ¿Qué cosa? Que al principio dudo porque estoy muy masacotuda y le empiezo a meter... ¿Cómo? No, y tengo que tener fe nomás. Sí, obvio. Parece picarón. Se pega todo en mi mano. Sí. ¿Quién tiene pinta que cocina acá? Vaya a preguntar. Luciana cocina muy bien. Luciana cocina muy bien y es bien buena.
¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Cuando la sombra sale, voy a marchar. Cuando la noche cae. Me encanta cuando Armando me deja solo. Me da tanta tranquilidad. Ponle un poquitito más de harina al ojo, pero un poquitito, para que tenga más fuerza, porque está muy aguada tu masa. Es encantadora. No sé si la mereces. Pimba, pimba. ¡Seguiré amasando! ¡Seguiré amasando! Ya, ¿qué te dijo? Que siga amasando y que le meta un poquito de harina. Cuatro cucharadas de oliva. ¿Le pusiste el aceite de oliva a la levadura? ¿Ah? ¿Le pusiste aceite de oliva a la levadura todo? Sí, todo, todo. No te olvides de ponerle las aceitunas a la masa. Te voy a ayudar, ¿ya? No puedo ser mala persona. ¡Se pone el esfuerzo! Ya, 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 mira, ven. ¡Luciana, no! Suelta, suelta. Dame un poco de harina. Todas me dejan, ¿se dan cuenta? Tira, tira, tira la harina nomás. Más, más. Ya. No lo sé, pero qué linda, te puedo ayudar. Qué linda escena. Gracias. Escúchame, si quieres que te haga la pizza, me avisas. Vámonos, corazón. Ya, ya. ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! Y agradece que no me llevé tu masa también. Míralo, este... ¿Es el flaco grande una red flag andante? Yo diría que sí. Pipiri, piri, 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 piri. Iba a ser mejor. ¡Se está incendiando! ¡Joaquín! ¡No! ¡Joaquín! ¡No, no, no! ¿Por qué le has puesto papel a eso encima? Ahí estamos, estamos, estamos. ¡Cuidado! Presionamos ahí. Hay que separarlo, hay que separarlo. Nadie se ha dado cuenta, nadie. No, ha sido algo, un poquito de humito, no, una chispita, un favorito, una cosa imperceptible. Nada, nada, nada. ¿Qué probabilidades hay de que esto salga bien, por favor? Al 1000%. Al 1000%. Vamos, vamos, ya lo huelen desde sus casas. Ya lo huele, ya lo huele. Luciana. ¿Qué quieres de mí? Una vez que tengo esta vaina, ¿qué hago? ¿Quieres que te ayude? Te ayudo. Sí. Escúchame. Bien, sácatela de las manos, sácatela, límpiate, límpiate. ¿Y cómo? Dame un poco de harina. Ah, ya le falta más harina, ¿no? Ya no puedo seguir ayudando. Vas a ayudar, compañero. Ya, la última, la última. Prende, prende, prende. He traído un refuerzo que ayuda a todos. De verdad que no me ha podido tocar mejor compañera que Karina. ¡Lanchera! Pero, Luciana papá, Blomberg, papá, eres la amiga de todos, eres. Sí. Bueno, pero ahí está ayudadita. No sé qué ha querido decir Peláez con eso. Eso no feo, ¿no? La amiga de todos. Peláez. ¿Cómo es esto? Mira, mira, mira. ¿Qué le haces a tu masa, ¿eh? ¿Así? ¿Sí? Sí, sácale la mierda. Sácale el ancho. ¿Tú quieres seguir con la masa, Jimé, o quieres rayar el...? ¡Te odio! Mientras Luciana Blomberg aprende a utilizar nuestra licuadora, yo les cuento que quedan exactamente 50 minutos, señores. 50 minutos. Vamos, sí se puede, vamos. ¡Sí se puede! Susan, cubre la masa, porfa, porque a la hora que se nos ha quemado lo de ahí... Bienvenidos a la terapia de golpe del gran chef. Bueno, ¿cómo va, flaco? Hay que entretener al público. Bien, bien. Y con eso hemos dado por iniciado mi primer corte de la temporada. ¿Quién se corta con un rallador? ¿Por qué están licuando, ah? Porque nosotros tenemos otro estilo. No, 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 nosotros no necesitamos licuar, mira. Nosotros no necesitamos licuar. ¡Rayamos! ¡Oh, mi pie! ¡Au! Oye, ¿tú crees que Martín Seminario haría una buena pizza? Martín Seminario seguiría las reglas, pero al pie de la letra. Muy bien. Me diría, no con esa balanza, me diría con calculadora electromagnética. Ah, bien, bien, bien. Con calculadora electromagnética. Sí, sí, sí. Juan Carlos, no tanto. No. ¡Ah, algo me cayó! Amigo, no sé dónde esconderme. Le he tirado la aderezo a Peláez de casualidad. Se dio cuenta. Amigo, lo siento, pero es tomatito, sale. No tiene nada de... De hecho, lo estaba guardando para una ocasión muy especial. Así dicen, momento tenso. No. Bueno, ahora, tanto, bueno. Por favor. Cuando yo cocino en mi casa, ajá, que son pocas las veces, honestamente, hablo solo. Siempre hablo solo. Habla todo lo que quieras. Hablo solo, me pongo a cantar. Canta, habla, pero mueve tu mano. Uno siempre tiene que cocinar y lavar, cocinar y lavar. Así decía mi abuela. Mientras Rodrigo Sánchez Patiño se dispone a cortar sus champiñones, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos. Karina, 40, pero no pasa nada, no pasa nada. ¡Ah!
¿Está bien ahí los que tenemos? Si no, y dejo toda esa parte del medio, ¿no? Sí. Natalia, tu personaje. Natalia, sí. ¿Qué tan similar y qué tan distinta es a ti? ¿Qué tan similar? Es divertida. Bueno, tú eres muy divertida, tú eres muy divertida. Es este... Creo que yo creo, confío en Natalia Florea, que cocina, pero yo creo que Natalia no cocina nada. ¿Tú crees que Natalia no cocinaría nada? Nada, nada, igual bien, que bien, yo. Bien, bien, bien. Sí, para que no tenga tapa, así es. Ahí está, gracias. Ajá. ¿En qué te inspiraste para ser tu personaje? ¿Por qué? ¿Por qué Peláez me está hablando más al invitado que a mí? De la selva, te dijeron que era de la selva. ¿Él tendría que hablarme a mí? Es algo que tú le metiste. En el casting me dijeron que era de la selva. Y bueno, yo soy de Chiclayo. Yeah. Entonces, lo que dije fue, a partir de mi experiencia como migrante en Lima, trabajar desde ahí, ¿no? Y Tango es, está basado en un par de amigos míos que viven en Lima ya hace años, pero que son de la selva. Y traté de darle una forma de hablar basada en el ritmo del río. Ajá. Elvis te habla mucho así. Elvis Tango. Elvis, hombre, ¿cómo estás? ¿Me permites cruzar el Amazonas de la manito contigo? Tú, ahora. Guambrilla, ¿cómo estás? Guambrilla, ¿cómo estás? Si tú quieres cocinar una salsa de tomate conmigo, mejor la vamos a comprar porque no sé si yo la hago va a quedar bien. Pero ¿qué vas a comer? No, pues, pizza, como ha hecho Tangoa. Pues, ¿cruzar el río? Repite lo que ha dicho Tangoa. Ok, ok. Pues. No, esa es la frase, esa es la frase. ¿Por qué quieres ser espectadora? Si aquí te quieren hacer protagonista. Ahí da. Los tres. ¿Por qué quieres ser espectadora? Si aquí te quieren hacer protagonista. ¿Eh? ¿Cuánto te has demorado tú en sacar el dejo? ¿Te sale bien? ¿Eh? Porque el mío sale un poco falso. Es que tengo la suerte de que haber estado en Iquitos, ya. Y mientras Armando Machuca modula en la temperatura de su sartén y prueba su salsa de tomate, yo les cuento que quedan 30 minutos, señores. Sí. Y bien zapa también, ¿no? Vayan para allá hoy. No tengo sencillo. Vayan para allá. A ver, ¿qué han hecho? No sé, mira, me tuvo acá 4 horas el... ¿Esto lo van a cocinar o no? Sí. Sí, todavía no lo hemos cocinado. ¿Por qué? ¿No cocínalo de una vez? Sí, 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 estoy poniendo el lotito y recién haciendo la sartén. Ya, pero ponlo de una vez, ¿ah? De una vez. Que reduzca eso, está muy líquido. Ya. O sea, así, me parece que lo has colado, ¿no? Sí. ¿Por qué? No sé, porque para perder la pulpa. ¿Necesitaríamos mucha pasta de tomate? Yo creo que sí necesitamos un poco más. ¿Has probado que no esté muy picante? No, picante está. ¿Ah? Picante está, pero le vamos a poner poquito. Le he puesto azúcar para matar la acidez del... Y también le he puesto un poquito de mantequilla. Está un poquito salada. ¿Te parece que está salada? Sí. Pero podría funcionar. Cuando pongas los elementos que pongas de topping... Por la, que por tengan la masita. Poca sal. Creo que no están muy, muy, muy gordos. ¿Te parece? Han puesto textura. Harto aceite de oliva, pero... Sí, un poquito, para que mantenga la elasticidad. Va a salir. Ya. No es la mejor masa del mundo, pero va a funcionar. Si les da tiempo, también podrían hacer unas albondiguitas con esto. Eso ya tiene sazón, eso ya tiene todo. ¿Por qué no abren el chorizo y hacen bolitas chiquitas nada más? Y las freímos antes. Exactamente. Planea cortarlo en láminas, es mejor las albondiguitas. No, las albondiguitas. En láminas se te va a deshacer todo. No puedo creer que me haya salido este. Sí, perfecto, además, perfecto. Ok, trata de distribuirlo. Mira, ¿te das cuenta cómo acá tienes una montaña? Ahí hay como más masa. Distribuye lo mejor. Espérate, hay que poner harina así, está perfecta. Mira lo preciosa que está mi masa. Miren mi masa. Sí, no. Miren su masa. Entonces la voy a hacer como las hace mi novio, ¿ya? Ya. Rodri, escúchame. Va a quedar espectacular. Va a quedar espectacular, y si no, te lo prometo. Lo termino. No. Pregunta de cultura general en una pizzera. ¿El chorizo cuando tú lo haces primero lo fríes y ahí lo pones al horno o de frente nomás? Ah, eso no lo voy a decir. Tampoco causa ya. Me estoy regalando mis servicios. Lo que pasa es que nosotros nos ayudamos. De repente nos... No, ya. Si no quiere que yo, no le voy a preguntar. ¿Cuál es tu pregunta? Si el chorizo se fríe y de ahí se pone la pizza. Yo lo he frito. Perfecto, gracias. Ya, vamos echándole la pasta entonces. Caguete Quirós. Comprendido, Peláez. Inmediatamente después del Gran Chef viene el episodio de Papá en Apuros. ¿Qué nos puedes decir del episodio de hoy? Solo les puedo adelantar, para no spoilear tanto, que el capítulo no solamente está increíble, sino las relaciones entre los personajes. Hoy va a pasar algo que ustedes no están sospechando. No, en serio. No, lo que se viene. Mira, que yo creo que va a pasar. No. No. Yo creo que va a pasar. No se lo pierdan. No se lo pierdan inmediatamente después de el Gran Chef. Buena suerte. Vamos, Cadete, hermano. Bombín. A Papá en Apuros. ¡Me encanta! Oye, ¿por qué tiene que ser una pizza redonda? ¿Por qué se pide cuadrada? Mira, vamos a hacer una masa gruesa y una masa delgada. Mientras Luciana Blomberg le da
una forma de pizza a esa masa. Y el flaco Granda observa. Y el flaco Granda observa. Yo les cuento que quedan 20 minutos, señores. 20 minutos, 20 minutos. A la nuestra, échale solamente ahorita una nomás, y con esa nos la solucionamos. ¿Qué nos puedes decir del episodio que se viene de Papel en Apuros? Queda un ratito y entra Papel en Apuros. Cuando yo leí los capítulos, yo pensé que era súper capo prediciendo lo que va a pasar por la experiencia en el rubro, claro, etc. Claro. Y a mí me agarró frío. Lo de hoy lo que viene hoy, a mí me agarró helado. Sí. Así que agárrense. Dios mío. Este muchacho, ¿por qué no me lo traen siempre, completo esa? Actúa, baila, canta. Animo eventos también y quinceañeros muy pronto. ¿Quinceañeros? Acá con oye, Juaco, gente, ¿eh? Quinceañeros. ¿Ustedes quieren a los cadetes en su quinceañero? Por favor, Participantes, atención. Esta pizza evidentemente todavía no está lista. Para que pueda estar lista, falta algo que marida muy bien con una pizzita como esta. Estoy hablando de una cerveza heladita. Qué bien le iría, ¿no? Qué bien le iría una cerveza heladita a estas pizzas, ¿no creen? Lo que querías. ¿Y dónde está? ¡Ah, no, no! Increíble. Llegó Tadá. ¡Uf, qué rico! Espectacular, rapidísimo. Lo pensé y llegó. Llegaron las cervezas. Ahora sí está listo, porque si las chelas están listas, todo está listo. Descarga Tada Delivery, la nueva app de Bacus. La única app que te lleva cervezas heladas a buen precio y a la puerta de tu casa. Pídelas también en retornables. Fuerte aplauso para nuestros amigos de Tada. ¡Bravo! No, máximo, no, espectacular, ¿eh? Lo pensé y llegaron, es increíble. Salud. Salud por por el negocio la pizza, de las pizzas. Claro, claro, pizza. La próxima pizzería que Pizza Calmet Sánchez. La otra sí la voy a poner con harta harina. No, 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 no. Tranqui, 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 tranqui. Ahí se está desarmando, ¿no? Le damos forma. O sea, siendo primeros y ahora con este gran problema, cadete Quiroz. Así es la vida, ¿no? Hay momentos donde las cosas se complican un poquito más. De ganar. ¿Probabilidades de ganar? 1000%. 1000%, 1000%. Cuidado. He visitado unas 200 pizzerías en mi vida. Ajá. Y nunca he visto esta técnica tan refinada. Uf. Junior, qué forma tan... Fantástica. Aleatoria. ¿Qué? Accidental. ¿Accidentada? Inspirada. Sí. ¿Quién cocina? Entre los dos nos hemos turnado. ¿Tú cocinas? No, Pancho. No, se nota. Mira, está bien distribuido. Listo. Bien. ¿De qué es tu pizza? Una es de champiñones. ¿Has hecho dos? Sí. Champiñones. Con zucchini, cebolla, y la otra es de jamoncito con albahaca. Tengo una mala noticia para ti. El encargo era hacer dos exactamente iguales. Una solución sería cortar las pizzas en mitades y presentar una pizza de dos sabores, aunque no sé cómo van a hacer eso. Buena suerte. Gracias. Participantes, quedan 10 minutos, señores, 10 minutos. Vamos pensando en qué momento vamos a sacar esas pizzas. Esto es para él, para que como a ver si es feliz. A ver, ya, si métele tal vez carita. De repente algún día va a ser contento. Salud por el placer. Salud, salud por el placer. Salud, chicos, salud. Vamos, salud, salud. Salud. Vamos a hacer una salsa de mantequilla con ajo para los bordes. Porque creemos que vamos a tener bordes, pero no sabemos, en verdad, todo puede pasar. Así no va a cerrar, así, Joaquín. Y el orégano, ¿ya? Aceite de oliva. Participantes, quedan 5 minutos, señores, 5 minutos. Vamos pensando cómo hacer para que esas pizzas estén cocidas, señores. Ponle un huevo frito. No, ¡huevo frito! No es pizza royal, ¿ya? No es pizza royal. Esperemos, cuando quede un minuto servimos al toque. Pero vamos a estar atentos. ¿Y eso para qué es, Para los bordes. Quedan 3 minutos, señores. 180 segundos. Vamos, señores. 3 minutos. El problema... Ya. No se había pegado. Se ha pegado un poco. Bueno, ok. No está hecha. Pero, no está hecha. Pero cuando yo saqué esto no estaba tan caliente. No está bien hecho. Ya. Vamos a cortarla. Esa maravilla. Mire eso.
participantes. Queda un minuto, señores, un minuto. Pero le falta a la otra, le va a faltar a la masa. Creo. Agarra ahí. Eso. Levántalo con un cuchillo, Yuna, ayuda ahí. No, para el otro lado. Tiene que ser espátula, no circular. Te agarren duro, ¿ah? Ya. Va. Eso, dale, Armando, dale. Muy bien. ¡Señores! ¡Más la cuenta, señores! 10, 9, corten pedazos, señores. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Tremendo, no se pierdan Papá en Apuros inmediatamente después del Gran Chef Famoso, señores. Muy bien, señores, hemos demostrado que eso se puede comer, así que por favor, queridos jurados, momento de que vayan a las estaciones de nuestros participantes. Vamos a ver qué tal les quedó. Chicos, para todos ustedes que son fans de la calidad y variedad de los productos Totus, les cuento que llegó el momento más esperado del año. La época de disfrutar en familia del delicioso, suavecito y súper esponjosito panetón Totus, con la receta tradicional de siempre. Lo podrán disfrutar como más les guste, con mantequilla, remojadito en chocolate caliente o en alguna receta especial. No esperen más y corran por el panetón preferido de la Navidad, el panetón Totus y a un preciazo. ¿De qué es tu pizza? Tiene chorizo, tiene albahaca y tiene una emulsión de ají limo con azúcar. ¿Sí? ¿Emulsión? Claro. Sí. Yo le hago caso. Bueno, me llama la atención que te sepas de memoria los ingredientes de un proceso en el cual casi no participaste. No, ¿cómo que no? Sí, por favor. ¿Alguien le puede decir al flaco Granda que me traiga un pedazo? Increíble. Muy especial. Me encanta la combinación, ese agridulce que le has puesto con el chorizo. Me encanta porque la miran ahí. Hace una combinación increíble, pues, ahí, que le han puesto. Me encanta. Y el borde doradito que les ha quedado, 10 puntos. La participante Blomberg y su refuerzo, el flaco Granda. A mí me ha gustado mucho también. Yeah. Sí, o sea, como un detallito, ¿no? Un poquito más de cocción en el horno para que se ponga un poco para más crujiente. Pero para hacer una primera vez en medio de una competencia, muy bien. Sí, podría haber estado un poquito más quemadita, ¿no? Pero son Tampoco es para concurso. No, pues. ¿Y esto qué es? Una mantequilla de ajo, por si te provoca mojar un poquito. O sea, sí. Yo debería agarrar el borde y ponerlo mojarlo ahí. Y mojarlo, sí, si te provoca. Una cosita. Me ha agregado. Yo me comería esta pizza en mi casa, feliz. Flaco, guárdate una. Yo creo que son tan bellos ellos dos que la pizza tendría que ser una porquería para equilibrar las energías del universo. De Mayra Goñi y de Juan Carlos. No merecen tener una bonita pizza, ya son bellos. ¿Tú crees? El pedazo de su elección. Muchas gracias. ¿Por qué la hicieron rectangular? No, porque nos dimos cuenta que la fuente era rectangular y además en muchas pizzerías del Urubamba te la sirven rectangulares y a mí me encanta cómo la sirven ahí y ella está de acuerdo. Se la bautizan como una pizza del Urubamba. Tiene un espíritu del Valle Sagrado. Muy bien. Aprobado por Chayanne. Tiene pimiento, champiñones. Pimiento, champiñones, cebolla blanca, tomate. Ajo, tomate. Un poquito de sal, carne. Le hemos puesto pastita de ajo bien rica y esa bolita de... Tiene doble champiñón, cortadito para el aderezo y después la parte para arriba. Una capa grande de mozzarella abajo y una capita delgadita arriba para que todo engrane. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Buenaza, la combinación que han elegido de ingredientes para mí está espectacular. ¡Ay, Nelicita, qué linda! Tú siempre hermosa con tus comentarios. Muchísimas gracias. ¿Pero qué dice Macías? Además, ha hecho con cariño esa combinación. ¿Qué dice Macías? Vamos a ver. A ver. Yo ya me la terminé. Vamos. Me la llevo. Muchas gracias. Le gustó. Bueno, hoy día es uno de esos días donde no compadezco al jurado. Realmente creo que al jurado le está gustando probar pizzas. Yo no sé tú, hermano, pero cuando los jurados se vayan de la estación de Calmet, que la tengo aquí cerca, voy a correr y me voy a agarrar un pedazo. Está buenaza la pizza. ¿De qué es tu pizza?
La pizza tiene zucchini, tiene jamón, tiene champiñones, tiene cebollita blanca. El bigote de Patiño es muy gracioso. Bueno, ellos hicieron dos pizzas diferentes y al final... Bestos. Y al final partieron una, partieron la otra e hicieron dos pizzas de sabores distintos. Bueno, interesante. Yo las veo iguales, pero escuché que eran diferentes. No, las solucionamos al final. Es una pizza como nosotros, ¿no? Claro, elegante. Elegante y malcriada, como... Sofisticados. Sofisticados, claro. Y improvisadores. Está muy bueno el sabor. Está muy masuda para mí. Me parece que es muy alta la cantidad de masa. Más, va a ser una focaccia más que una pizza que podría ser un poco más delgada. ¿Qué ha pasado? ¿Tú estás disfrutando esto? Escúchame, yo me quiero salvar hoy día, por Dios. Hoy ¿Te día salvarás? Necesito salvarme hoy día. Chicos, los ingredientes, buenazos, los que han elegido, me gustan mucho. Pero aparte de que está un poquito grande la masa, tiene bastante queso. Y opaca un poquito los demás ingredientes. ¿Qué tal? Amo la pizza. A mí me gustó el borde de la pizza y la masa, la salsa, 10 puntos. De verdad que deliciosa la salsa. Para hacer una salsa rápida de tomate, buenísima. Buena así es. Ya ahí ves, está. Claro. ¿Cómo no? Pero, la mejor salsa de todas. Pero le hemos, todo hemos hecho en equipo. En equipo, todo. Claro que sí. Escúchame, y a mí me ofende que el señor Rivera... Escúchame, 1000 puntos, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se estamos, mira. Vinimos y se fueron. Junior, a ver. ¿Qué forma tan inusual la de tu pizza? Pasa que queremos romper con la tradición. Yo siempre. Sé. Y, la estética, le dije. Más bien, ahora tengo una pregunta. La vanguardia es así. ¿Por qué la pizza es circular, la caja es cuadrada y las tajadas son triangulares? Junior Silva quiere distraer a nuestro jurado. ¿Lo logrará? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué los picapiedras se dan en Navidad si son antes de Cristo? ¿Cómo las chicas superpoderosas pueden agarrar las muñecas si no tienen manos? Eso. Claro. ¿Por qué estás cortando cuatro pedazos si somos cinco? Porque aquí estaba la porción. Siento que nuestro jurado está un poco desconfiado. Oh, su madre. Es un trabajo duro. ¿Por qué sigues en competencia? Nadie sabe. Buena suerte. Río, llora, Dios mío, ya nunca se sabe con este participante. Si hubiera tenido más tiempo en el... ¿Estás llorando, Junior? No, es la primera vez que lo veo así en timing. Ah, pero no estás llorando. Estás riendo, eso es importante. Sí, ¿qué más queda? Un poquito más de tiempo en el horno, la masa más plana, porque está demasiado gruesa, por eso también me ha costado más tiempo la cocción. Y esto está, pues, un poquito crudo. Pero... Importante es que la han pasado bien. Claro. Sí, tensión había. Ganas sí, había. Y de repente conocer en otra faceta, no necesariamente actuando. Claro. Exacto. O sea, siempre lo positivo dentro de las cosas que pasan en la vida. Por supuesto. La filosofía. Chicos, está crudaza, pero la salsa de tomate está bien sabrosa. Gracias. Salvo algo. Ay, gracias. Está crudaza, pero la salsa está bien. Ay, qué lindo, gracias. ¿Tiene pecanas? Las pecanas son parte de la presentación, un poco decorativa nada más, para trabajar en el sentido rústico de la presentación de la pizza. Como le decimos cuadrada. Me da la sensación de que tiene una buena presentación. ¿Ustedes qué creen? Para mí es un muy buen intento. Muy, muy buen intento. Pero faltó sal. La sal levanta el sabor de la comida. Creo que prefiero cuando ya como te destruye y te humilla a cuando empieza diciéndote, buen intento, pero... Perdóname, papá. Mi vida es un cúmulo de buenos intentos. No, me han gustado mucho los toppings. Lo que yo creo es que podía mejorar un poquito es la masita. Ya. Un poquito mojada con la salsa. Bueno, también por el tiempo que ha pasado, pero los toppings, la combinación que han elegido está espectacular. A mí, la verdad, no me ha gustado. Encuentro la masa gomosa, la salsa le falta sal. Es solo tomate, creo, ¿no? No tiene ninguna otra... Gracias. Le pusimos cebolla, le todo, pero ajo, le pusieron albahaca, le pusieron alguna hierba. Sí, sí, sí. Bueno, no se siente y efectivamente, pues, será pues un buen intento. El problema es que no me gustan los intentos. Buena suerte. Vamos a ver qué tal está la pizza de Susan León y Joaquín Escobar. Espero que sea consistente con los músculos del señor Joaquín. Ha visto que hace gimnasio. Debe haber amasado bien esa pizza. ¿Por qué tiene mozzarella cruda encima? Para decoración.
La presentación es muy caótica. Está muy maltratado, muy chancado. El acabado final desmerece el trabajo que han hecho. Pero también, a lo largo del trabajo, vi que estaban muy desordenados. No siguieron indicaciones, explicaciones. Y se ve en el resultado, ¿no? El sabor de la salsa no es feo. No es el mejor, pero no es feo. En general, si hubiera tenido más tiempo, hubiera sido comestible, pero ahorita a mí me ha tocado una masa cruda totalmente. Gracias. Es que el jurado no quiere comer pizza cruda. No le gusta, ¿no? A nadie le gusta la masa cruda. La masa está cruda. Yo también he comido la masa y está cruda. Falta tiempo, sí. Y encima lo que está arriba es aburrido. Es una pizza que si estuviera bien, lo mejor a lo que podría aspirar es hacer una pizza aburrida. Aburrida, ¿no? Nuestra pizza. Que la próxima vez tenemos que presentarla con un chiste. Un chiste tenemos que poner ahí para que sea más divertida. La pizza. Chicos, aparte de cruda, la masa está un poquito aguachenta, ¿no? No ha tenido tiempo de dorarse lo suficiente y sí, le ha faltado mucho por mejorar. La combinación de los ingredientes para tener un poquito más de sabor. La salsa de tomate está buena. Gracias. Redondos te trae una solución deliciosa para compartir con los que más quieres. Se trata de los enrollados de pollo y cerdo redondos, súper prácticos y con rellenos para todos los gustos. Relleno con verduras, con jamón y queso, con frutas o con champiñones. Ya sabes, pon al horno tu enrollado favorito y listo. Doraditos por fuera, deliciosamente rellenos por dentro. Redondos, somos lo que comemos. Quiero contarles que este verano regresan los talleres Rayo en la Botella. Esta es la oportunidad de potenciar tu talento con los mismos profesores de la tele. Aprende y diviértete en nuestros talleres de canto, teatro, improvisación y para los más pequeños tenemos experimentores y por primera vez un taller de mini chef. Matricúlate llamando a los números que aparecen en pantalla o preinscríbete escaneando el QR. No esperes más y activa tu rayo. Nada más importante en una cocina que usar los cuchillos adecuados para cortar con precisión sin aplastar los alimentos. Por ello, en nuestras estaciones tenemos los mejores cuchillos, la línea Century de Tramontina, hecho 100% en Brasil. Su lámina de acero inoxidable templado y mango de policarbonato con fibra de vidrio están diseñados para las mayores exigencias. Conoce más en el QR que está aquí en pantalla, en tiendas físicas T-Store Tramontina o con sus distribuidores autorizados. Tramontina, el placer de crear juntos. Ha sido una competencia interesante, ¿eh? Ha habido dos pizzas que me han encantado, que realmente me las comería feliz, mirando una película, conversando, tal vez un poquito más de horno para que se tuesten un poquito más abajo, pero la intención y la técnica, lo que han hecho, me ha gustado. Y una tercera con una excelente salsa, pero solo pasan dos. Muy buena salsa, y una para mí ha resaltado porque una tiene la combinación de albahaca, cebolla, la clásica, pero hay otra que le puso un saborcito picante. Dulzón y picante, dulzón, ¿no? Dulzón y picante, una combinación que a mí me encanta. Dos perfiles muy diferentes, pero dos muy buenas diferentes pizzas. Diferentes y buenasas, bueno, me quedo con dos, ellos. Creo que son esos. Ya, sí, perfecto, vamos. Me queda. Queridos participantes, queridos refuerzos, nuestro jurado ha tomado una decisión, señores. Y conocemos el nombre de las dos personas que avanzarán a la siguiente ronda de esta competencia y el nombre de las cuatro personas que irán a la temida noche de eliminación. Antes de conocer el nombre de estas personas, fuerte aplauso, señores, para nuestros amigos de Papá en Apuros. Juan Carlos Rey de Castro, Luciana Blomberg, Rodrigo Sánchez Patiño, Jasno Vaca y Joaquín Escobar y Jimena Díaz. Fuerte aplauso, muchísimas gracias. Y como el capítulo que viene hoy de Papá en Apuros está espectacular y nuestro jurado ya ha pasado por sus estaciones y ya les ha dado una devolución sobre el trabajo que han hecho con la pizza, momento de conocer directamente el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Se salva esta noche y hizo la mejor
pizza de la noche, la dupla de... Flaco Granda y Luciana Blume. ¡Se salvó! Bien ahí, señores. Bien ahí. Lo sabía, ¿ves? No lo pueden dar por muerto este chico. Vamos. Tiene que pensar que siempre va a ganar. Gracias, ¿ah? Todo gracias a Lucianita. Nos salvamos y estamos en la siguiente fase. ¡Woohoo! Bien, señores. Y para irnos a ver rápido, papá en apuros, vamos a conocer directamente el nombre de la segunda y última persona salvada de esta noche. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la dupla que hizo la segunda mejor pizza esta noche y por lo tanto se salva directamente e irá a la siguiente ronda de esta competencia. Señor Peláez. Diga usted, señor Macías. Las dos personas que se salvan en realidad tuvieron el mismo puntaje. Y es por eso que por primera vez, en el primer lugar, hay un empate. Hay un empate, Dios mío. Sí, señor Peláez. No, bien, bien, bien. Dicho esto, se salva y clasifica directamente a la siguiente ronda del Gran Chef Famosos, La Revancha. Haciendo una de las mejores pizzas de la historia de este programa. Estoy ansioso, jurado Macías, dígalo. Mayra Goñi y Juan Carlos Rey de Castro. Mayra Goñi y Juan Carlos Rey de Castro, señores. ¡Felicitaciones! ¡Vamos, caramba! ¡De verdad! ¡Sí! ¡No me lo creo! Además, han dejado en claro que no somos segundo lugar, ¿ah? Somos primeros lugares. Ha habido empate por primera vez. Histórico, histórico del Gran Chef. Vamos, muchísimas gracias. Estoy orgullosa de nosotros. De nosotros. Qué rico equipo. Tráemelo siempre, ¿ah? Por favor, si necesitan refuerzos. Me lo traigo. Sí, por favor. En una. Bueno, en ese caso, Karina Calmet, Armando Machuca, Junior Silva y Susan León. Nos vemos en la noche de eliminación. Muchísimas gracias, amigos de Papel Apuros. Y a ustedes nos vemos mañana y no se pierdan el capitulazo de hoy de Papel Apuro. Nos vemos mañana en la noche de eliminación del Gran Chef Famosos. ¡Chao!